¡Qué alegría, Buenos Aires! Vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo. Viene cantando Gardel. Y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Enrique Santos Discépolo, autor de tangos inolvidables como Gira Gira y Cambalache, nace en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901. Nace por el barrio de Once, en la calle Paso, Paso 113, y tiene una infancia muy dura. Cuando tiene alrededor de 6 años, fallece el padre, y después a los 9 años fallece la madre. Él siempre se refería a una infancia muy triste, a una infancia bastante desprotegida, viviendo con unos tíos de mucho dinero, viviendo luego con Armando, que como hermano mayor que era muy severo en su relación con Enrique, una especie de padre sustituto. Le tenía temor, le tenía miedo a Armando. Lo quería mucho, pero le tenía miedo porque era muy severo con él. Desde ese momento, la tutela y la guía de él fue su hermano Armando, quien lo introdujo en los ámbitos artísticos culturales. A los 10 años de edad, Enrique va a vivir con su hermano Armando, 14 años mayor y un prestigioso autor teatral. Se van a vivir a Parque de los Patricios, cerca de La Boca, en una zona de talleres, de trabajadores. Se hace muy amigo de Juan de Dios Filiberto, que era un poco más grande que él. Frecuenta también la carbonería de Benito Miquela Martín. Armando, digamos, representaba la aristocracia, su forma de ser, su físico. Y Enrique era otra cosa, estaba más con la cosa del público, más en la calle. En 1923, Armando Discépolo estrena Mateo, obra que inaugura el grotesco argentino. El grotesco exaspera la realidad del sainete. El sainete, hacia los años finales de los años 20 y comienzo del 30, está en decadencia, está estereotipado. Es decir, se pasa del sainete, de lo simplemente reidero, al drama del inmigrante, drama donde también por momentos se mezcla la risa y el llanto. Tras el modelo de Armando Discépolo, Enrique sueña con ser actor y con ser dramaturgo. Empieza a borronear sus primeras obritas de teatro, algunas muy, muy pequeñas, de un solo acto. Y poco más tarde estrena su primera pieza teatral, escrita a medias con otro dramaturgo de la época, Mario Folco. Se dice que Enrique Santos Discépolo colaboró en la creación de Estéfano, donde se habla de un inmigrante que podía ser el padre de ambos, es decir, Don Santo. Y yo creo que una de las cuestiones que él percibe de una manera muy clara es el drama del inmigrante frustrado. Como actor, Discépolo suele interpretar personajes tristes que encarnan el fracaso o la figura tragicómica del arlequín. ¡Cuánto dolor me hace reír! ¡Soy un arlequín! Un arlequín que salta y baila. Como actor era apasionado. Él vivía el hecho de estar sobre el escenario como vivía toda su vida. Porque él vivía esos personajes. De alguna manera era, además de un gran profesional, un gran estudioso de la vida. Enrique Santos Discépolo conoce a Tania, que será su mujer, mientras trabaja como actor en un teatro. Estaba haciendo Mustafa. Y yo creí que iba a estar, ver a Rodolfo Valentino, porque joven, haciendo Mustafa, Rodolfo Valentino. Y vi que era un papelito así de nada. A los pocos días, Enrique
se apartaba de mí y se iba solo al cabaret para hablar con Tania. Ya el lirio había empezado. Él me mandó flores. Era un personaje diferente a los que yo conocía en el cabaret. Hubo una relación amorosa, erótica. Es muy probable que Tania lo haya iniciado sexualmente a Enrique. Enrique era un hombre que no tenía experiencia con las mujeres antes de conocer a Tania. Luego de conocer a Tania, Discepolo, que hasta entonces se movía en el ambiente intelectual, comienza a frecuentar el mundo del tango, la noche y los cabarets. Discepolo creo que nunca había ido a un cabaret porque él estaba en otra onda de intelectual. Era muy joven, tenía mi misma edad. La primera vez que Discepolo pisa un cabaret es en 1928, tiene 27 años de edad. En esos años tener 27 años de edad es como hoy tener 50. A partir del 28 sí, él se introduce de lleno en la noche porteña, frecuenta a sus protagonistas, recorre los cabarets porteños y se convierte en un habitante de la noche. Enrique se avispó, se hizo ya chicharachero, alegre, contaba cosas, era hombre que en una mesa destacaba su presencia. Para esta época, Discepolo empieza a escribir tangos. Se volcó a lo que él llamaba la música del pueblo. Yo fui el que tuvo la primicia cuando escribió su primer tango. Me dice: Dalice, te voy a hacer una confesión. Escribí un tango. Ahora, Discepolo fue en realidad un actor de teatro y autor de teatro. ¿Qué es lo que quería hacer? Él era eso. Y ya posteriormente quería ser director de cine. Él nunca quiso ser un letrista de tango. Toda su capacidad teatral la volcó al tango. De manera tal que los tangos de Discepolo son monólogos de 3 minutos. Los tangos de Discepolo son pequeñas escenas teatrales. Con personajes, con las voces populares que se escuchan en la calle y que luego se escuchan en los sainetes. No había sainetes que no contuvieran tango, o sea que estaba muy ligado el tango al teatro. Entonces, a raíz de esa cercanía, comenzó a escribir tangos, pero los primeros tangos de Discepolo, hubo un tango que se llamó Bizcochito, que fue el primero que escribió, no tuvo ninguna trascendencia. Bizcochito, déjate comer, no te voy a morder el corazón, con tu malevazón la que brindar, vicio, amor y perdición. Un año después, en 1926, Discepolo compone su segundo tango, ¿Qué bachaché? ¿Qué bachaché? En realidad es un tango un poco adelantado a su época. Prefigura los tangos que conocemos de Discepolo de la década del 30, que reflejan el escepticismo, el pesimismo de la época. Porque ahí aparecen ciertas frases que son netamente discepolianas, ¿no? Y que de algún modo entenderían o permitirían comprender una línea compositiva de Discepolo. No la única, pero tal vez la más conocida y sin duda la más importante. La línea que va de Que bachaché a Gira Gira, de Gira Gira a Que sapa señor y de allí a Cambalache. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. 1928 es el año de su primer tango de éxito. Esta noche me emborracho. Ese fue el primer éxito grande que tuvo. Y lo hice popular enseguida. Esta noche me emborracho incorpora en el tango canción un personaje típico de sainete, que es la vieja cabaretera, la mujer en decadencia, ¿no? Es decir, los temas del mundo del teatro aparecen condensados en los tangos de Discepolo. Él encuentra un verdadero desafío en llevar pequeñas dramas que a lo mejor en el teatro se exponían en 2 horas, ¿no? Sintetizarlo en una canción. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, pa no llorar. Discepolo tenía una capacidad muy importante dentro de la composición de las canciones, que hacía la letra y la música. Entonces el tango nacía
como una cosa única, con una unidad total. La música y la letra tienen una relación simbiótica en Discípulo. Discípulo decía que lo más importante es la melodía. Esto llama la atención en alguien que ha trascendido como letrista principalmente. Los conocimientos musicales eran tan elementales que casi no los tenía. Él tenía una forma muy especial de escribir con números. Entonces, que yo no lo entendí nunca, pero siempre tenía a alguien que le transcribía, o él tocaba el piano con dos dedos, y si no, lo tarareaba. Él era muy aficionado a la música, él me enseñó mucho a ir al Colón, que yo a veces me aburría, porque él, ya viene su padre, ya fue músico, no fue buen músico, pero fue... Y a él le gustaba mucho la buena música. Era tan fulera que la vi y di un grito. Después no me acuerdo, che, yo me desmayé. Yo creo que una línea importante de él es lo que en ese entonces se llamaba el tango cómico. ¿No es cierto? Victoria, Chorra, ¿no? Justo el 31. Principalmente esos tres tangos, que son escritos a fines de los años 20. Tiene una agudeza que le viene mucho del grotesco pirandeliano, del cual era admirador, en tangos como Chorra, esos tangos donde él utiliza el humor ácido también. Chorra, me robaste hasta el amor, ahora en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Por ejemplo, cuando escribe Chorra, escribe un tango humorístico, sin duda, humorístico o patético. Es decir, cuando vos te podés reír de vos mismo y de tu desdicha, estás, creo, a un paso de la sabiduría. Y yo creo que dice, Polín era sabio. Victoria, Saraca, Victoria, fiante de la noria, se fue mi mujer. Si me parece mentira, después de 6 años volver a vivir, volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Victoria, cantemos Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. En los próximos bloques, la historia completa de Discépolo, sus trabajos en el cine. Discépolo fue llamado, creo, a fines de los años 30 para dirigir cine. Sus composiciones con Mariano Mores. Él me confesó que él no quería escribir más como compositor. Su relación con el peronismo. Él era amigo de Eva Perón, pero amigo en serio. En 1929, Discépolo escribe Malevaje con Juan de Dios Filiberto. Filiberto era un músico laburante del barrio de La Boca, que era también de los que estaban con ese tango de barrio esencial, el tango del conventillo, de la calle, del hombre de pueblo, y no quería saber nada con el Malevaje. Pero cuando lee la letra de Discépolo, donde ahí el malevo está en decadencia, no me hace falta para terminar más que ir a misa y hincarme a rezar, dice. Es la decadencia del malevo. Y de ese mundo, de Tauras con ondadas filosas, ¿no? Aparece de pronto Discépolo haciendo Malevaje. Se vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder el aspel coraje, el ansia de guafiar. Cuando me abrazó y el puso en la oreja de aquel pasado malevo y feroz, ya no me falta pa' completar más que ir a misa a encarme a rezar. Y siempre no le cantó a Buenos Aires como ciudad, no le cantó a la ciudad en sí misma, exaltándola como hicieron muchos otros autores. Él la fue describiendo a través de sus personajes, de sus cosas y de sus historias. Historias que, por supuesto, él sufrió y tiene un sentido escéptico de la vida, que todo eso va configurando una interpretación de las cosas. Una beta
de pesimismo, de escepticismo, de indiferencia ante los valores, de, digamos, como de expresión del que está desahuciado. Yo lo simulaba, lo alentaba, que fuera un poco con más desparpajo, con más animación, que la vida no era solamente triste y amarga, porque era negativo. Él decía que él no era un hombre triste, en todo caso era un hombre entristecido por los otros hombres. La personalidad de Enrique no está reflejada en sus tangos. A pesar de que todos hablan de Discépolo con un tipo más bien amargo, no, él era muy divertido. Enrique no era triste, no era amargo, pero la motivación de él era el momento de la vida, el momento del país. Lo que define a Discépolo y lo que lo catapulta a convertirse en el gran poeta popular es la crisis. Discépolin tiene una muy clara conciencia de la situación social antes de los años 30, antes de la crisis del 30, porque había participado en las primeras reuniones anarquistas en los años 20, cuando él era un muchacho. Y sobre el golpe del 30, en esos días del golpe del 30, se estrena Gira Gira. Gira Gira es el tango de la soledad, de la decrepitud, de la caída. De algún modo es el espejo de una Argentina que en el año 30, con esa catástrofe institucional que fue la revolución del 30, empieza su decadencia. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una piedra. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando estén seca la fina de todo el te voy a apretar, buscando un pecho para darlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirar, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, y acordará el bestiotario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. A comienzos de los años 30, Discépolo vuelve al teatro con dos obras musicales: Caramelos Surtidos, con la actuación de Tito Luciardo, y Wunderbar, con su propia actuación como Mr. Wunder. En estas obras, Discépolo estrena algunos tangos famosos, como por ejemplo el vals Sueño de Juventud, que enseguida adoptan Carlos Gardel y Alberto Vila. Sueño de juventud, me mueren parió, y vida remembranza que añoraré. Campo de una esperanza que aficioné, En 1935, el director de cine Mario Soffici
convoca a Discépolo para que colabore como compositor musical en la película El alma del bandoneón. Nace el tango Cambalache. En el 35, cuando él hace Cambalache, es el año del asesinato en el Senado, del asesinato de Bordavere, de la investigación de las carnes, se persiste en el fraude, hay picana eléctrica para los opositores, y en todo esto Discépolo aparece y dice lo que dice en Cambalache, ¿no es cierto? Allá en el horno nos vamos a encontrar. Es el Cambalache de la Argentina y del mundo de esos años. Más que de la Argentina, del mundo. Discépolo habla del siglo XX y habla del mundo. No hace referencia explícita a la Argentina. Menciona algunos personajes de Argentina. Pero junto a San Martín está el boxeador italiano Primo Carnera. Se habla de personajes casi olvidados, ¿no? Stravinsky, por ejemplo, fue un célebre estafador. Don Chicho era un jefe de la mafia en Rosario, ¿no? Don Chicho y la Miñón, ¿no es cierto? Que también era una organización de prostitución, de secuestros, etc. Pero no hace falta que la gente de hoy sepa exactamente quiénes eran esos personajes. Uno adivina. Es el tango con mayor aspiración universal de Discépolo y es el tango más contemporáneo de Discépolo por esa relación que él establece con la primera plana de los diarios. Yo imagino en mi libro que en realidad es un diálogo de Discépolo con el diario Crítica. Él está pintando la vida como era y como imaginó que seguiría siendo y va a seguir siendo, por lo visto. Si agarras el diario de tanto en tanto vas a ver que está sucediendo algo que ya lo había pintado Discépolo. Cambalache fue escrito para un film, no hay que olvidar eso, una película de Mario Soffici que yo creo que ha resistido el paso del tiempo principalmente por la versión de Ernesto Famá de Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bando, cara dura o polizón. Qué falta de respeto y qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. En el próximo bloque, Discépolo y Tania parten de gira por Europa. Iniciaron una gira por Francia. Además, Discépolo trabaja como director de cine. Siempre elige un poco ese personaje atolondrado o el personaje del sainete. Yeah.
Tras el éxito de Cambalache, Discepolo arma una orquesta para que interprete sus canciones y secunde a Tania, que a esta altura, además de su mujer, es su compañera artística. La figura de Discepolo es un poco la figura inversa a la de Tania, y tal vez por eso se complementaron durante muchos años, y tal vez por eso Tania se sintió atraída por aquello tan distinto que había visto en Discepolo. Si vos estudias unas cuantas letras, verás que, mal o bien, el personaje lo ha extraído de esa compañera que se llama Tania. Aunque ella no lo quiera, fue la musa inspiradora. El talento lo tenía Discepolo, de los dos, con que uno tuviera talento sobraba. Tú haces consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. En 1935, Discepolo y Tania parten de gira por Europa. Él llevó un grupo de músicos y a Tania. Iniciaron una gira por Francia con mucho éxito, en la cual, en una prueba más de su personalidad, hablando en castellano, daba charlas sobre el escenario en París. Y él explicaba cosas. Y decía cosas. Y luego se levantaba el telón, salía la orquesta. Todo eso no se había visto en París, porque venía de gaucho todos. Y luego ya seguimos con una gira ya armada por toda España. En Madrid, donde hace de cicerone el poeta Federico García Lorca, Enrique se entera de la muerte de Gardel. De regreso en Buenos Aires, tras un paso fugaz por Río de Janeiro, Discepolo es invitado por el director Daniel Tiner para actuar en la versión cinematográfica de Mateo. Yo creo que Discepolo actuaba y se lo ve actuar en las películas, se lo ve mucho actuar. Siempre elige un poco ese personaje atolondrado o el personaje del sainete. A partir de 1937, Discepolo se vuelca de lleno al cine, ahora también como argumentista y director. Enrique fue mucho más exitoso cinematográficamente como autor de los argumentos o como actor, no así como director. El gran problema que tiene Discepolo para convertirse en un realizador de cine es su incapacidad, diríamos así, para plasmar sus ideas en las formas largas. Discepolo es un autor de síntesis, es un autor de condensación, de destellos. Por eso, en sus películas hay momentos discepolianos. ¿Contenta? Sí. ¿Ambiente cordial? Sí. Me habrán dicho ya mil veces que es muy linda. Oh. Ah, no me diga que no, porque los echo a todos. Ah, usted no me conoce, yo rompo todo y hago otra avenida. Él siempre más o menos hacía un personaje que siempre era el tipo sufrido, pero que se reía con lágrimas en los ojos en algunos momentos. Discepolo fue llamado, creo, a fines de los años 30 para dirigir cine por algo que ya alguien habrá dicho, que era el amor que él tenía por el cine norteamericano. Hay una película en la que Discepolo puede aparecer muy al modo norteamericano, Caprichosa y millonaria, con Paulina Singerman. Perdón, hemos tardado mucho. Mi sobrina, ¿qué tal se han portado mis criaturas? Ah, muy bien. Ah, sí, como obra de amparo social será inmensa. Sí, pero muy costosa, ¿verdad? Sí. Discepolo dirige 6 películas en 7 años, entre ellas 4 Corazones con Irma Córdoba y Tania, En la luz de una estrella con Zully Moreno y Hugo del Carril, y Un señor mucamo con su amigo Osvaldo Miranda. 200 ganadores. El 12 en la cuarta, Pirulero. El 12, la docena. No hay error. No. No puede haber. No. Si hubiera, te rompemos todo. En 1942 dirige a Pepe Arias en el filme Fantasmas en Buenos Aires y luego a Niní Marshall en Cándida, la mujer del año. Anda a buscar tus cosas y nos vamos. ¿Para dónde? ¿Conmigo? ¡Tú estás loco! ¡Son mi mujer!
Sin la bendición del cura. La ley nos ha unido. No leen 18 cuartos, faltan los latines. Hala, después del cura, lo que tú mandes. Durante estos años consagrados al cine, Discépolo se aleja del centro de Buenos Aires y se muda a una casa en las afueras, en el barrio de La Lucida. Discépolo se repliega, porque después de Cambalache, él incurre ya en la poesía intimista. Cambia un poco en la década del 40, Discépolo, cuando escribe tangos en un sentido ya más dedicados al amor, pero siempre lacerantes y sufridos, como sin palabras, infamia. Solo, increíblemente solo, vivo el drama de esperarte, hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrás. En el próximo bloque, Discépolo conoce a Mariano Mores. Nacen los tangos Cafetín de Buenos Aires y Uno. Y Uno es casi un desangrarse. Uno de los hechos decisivos en la vida de Enrique Santos Discépolo es cuando conoce a un joven pianista llamado Mariano Mores. En enero del año 40 yo conozco a Discépolo por una fiesta que se hacía en el cabaret Marabout. Yo supongo que se habrán tratado de encontrar mutuamente por el prestigio que tenían ambos, ¿no? ¿Qué cosas ve y qué cosas escucha Discépolo en Mariano Mores que no haya escuchado en otros compositores y músicos de la época? Hay cierto lirismo romántico en Mariano Mores que aparece un tanto excéntrico dentro del sistema tanguero. Porque cuando me conoció a mí como compositor, él me confesó que él no quería escribir más como compositor. Ya tenía quien podía hacer la música. La primera colaboración entre Mores y Discépolo es el tango Uno. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Mariano fue a la casa, le llevó la partitura de Uno. Y a Enrique le pareció hermoso. Al mes le pregunto, porque digo, qué raro que no me diga nada. Estoy pensando, dice, pero va a salir algo bueno. Pasan 3 meses y ya no le pregunto más. Lo quería tener como amigo. El tango Uno, durante 3 meses permanentemente estuvo armando y desarmando la letra. Él tardaba mucho. Gira, gira todo un año y medio. Él no era un hombre de hacer rápido una letra. Pasaron 2 años y recién al tercer año, en abril del tercer año, me viene a visitar al Teatro Alvear. Entonces me traía un pedazo de sábana así, una cosa larga, larga, larga. Claro, de acuerdo a la música tenía que hacer la letra, sí. Me trae el tango Si yo tuviera un corazón. Si yo tuviera el corazón, si yo pudiera como hacer, amar sin preferir. Discépolo dice en Uno, dice, por un beso que no llega. Algunos dicen, hay que escribir con temas que tengan que ver con la vida de Buenos Aires. ¿Qué vida de Buenos Aires? El beso que nos llega es un drama mundial. Y Uno es casi un desangrarse. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan solo en su penar. Es un desgarramiento de él que está bastante vinculado a su soledad. Esa historia del amor no consumado, el amor que le hace sufrir. En los tangos de Discépolo los personajes se salvan o se pierden por el amor. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un sí.
inicio y abre herida de una historia, son suplicio, son memoria. ¿Por qué le hacía las letras de una manera? No hacía un pensamiento sobre una cuarteta musical, me hacía varios. Era un rompecabezas y yo por ahí lo armaba así. ¿Cómo te gusta? No, mira, acá me gusta más por la palabra. Y él en ese sentido era tan enfático, tan maravilloso para ponerle la frase que necesitaba. Para ubicar una palabra, silicio, le dio vueltas tantas veces que yo a veces le decía, pero por una palabra, es esta palabra que no encuentro, es la que le va a dar sentido a la obra. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio, que la palabra silicio, digo silicio, ¿qué es silicio? Le digo. Bueno, silicio, el silicio de los monjes. Sí, eso. Pero la gente no sabe, ¿no? Pero hay que educarlos. A mediados de los años 40, Discépolo hace dos viajes a México, uno con Tania y otro solo. En el segundo viaje vive un romance con una periodista mexicana. Al parecer, de ese romance nace un hijo a quien Discépolo nunca conoció. Es un tema escabrosísimo eso. La periodista, creo que se llamaba Raquel. Yo estoy prácticamente seguro de que Luis Enrique Discépolo fue hijo de Enrique Santos Discépolo. Discépolo vuelve a la Argentina y guarda esto como un secreto, pero es un secreto mortificante para Discépolo. Enrique, para sus relaciones extraoficiales, digamos, era de una discreción absoluta. También en México, Discépolo escribe una letra para el tango El Choclo a pedido de Libertad Lamarque. Y le escribió la letra a Libertad para una película, que la Libertad estrenó en México. Y el otro día lo dijo ya, El Choclo. Es una belleza de letra. Le salió una letra. Con este tango que pulón y compadrito, patiosas alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del sonido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho carencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. En 1948, de regreso a Buenos Aires, Discépolo compone con Mores su último tango, Cafetín de Buenos Aires. Como una escuela de todas las cosas, la de muchacho me diste entre asombro. El cigarrillo, la fe en mi sueño, y una esperanza de amor. Tal vez Cafetín de Buenos Aires sea el más raro de los tangos de Discépolo, porque ahí aparece algo que está ausente en toda la obra de Discépolo, que es la nostalgia. Discépolo no es un autor nostálgico, y con esto está infringiendo una de las normas básicas de la letrística del tango, aquella que dice que todo tiempo pasado fue mejor. En Discépolo el mundo fue y será una porquería, por lo tanto no hay posibilidades de idealizar el pasado. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires? Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla de dolorosa, de sabiondas y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Este tango tuvo una relación conflictiva con el poder, aunque parezca mentira. En 1949, el peronismo quería otro tipo de tango. Quería tangos que dijeran lo contrario, que dijeran que el mundo había sido una porquería, pero que ya no lo era. Discépolo lo había conocido a Perón en Chile, después retoma un contacto en el año 43-44, cuando se empiezan esas torpes censuras o
o medidas arbitrarias que se tomaban en las radios contra determinados tangos. La secretaría encargada de eso en ese momento, un gobierno militar, entendía que decir chorra no cabía, que vieja tampoco. En ese momento, Enrique Santos Discépolo lo va a ver a una de las personas del golpe de Estado, que es el, en ese momento, el joven coronel Perón. Y Discépolo le dice, ¿se acuerda, coronel, que a usted en Chile le gustaba tanto chorra? El tango chorra era el que más le gustaba. Y Perón lo oye. Dice, sí, claro que sí. Entonces él le dice que lo que están haciendo esos censores, esos inquisidores del año 43, es algo absurdo. Porque dice Paulín, no se le puede poner un corset al idioma. En el próximo bloque, Discépolo filma sus últimas películas como actor. El hincha, protagonizada por Enrique Santos Discépolo y dirigida por Manuel Romero, contiene coloridas y bien logradas escenas del ambiente futbolístico. Además, sus vínculos con el peronismo. Nació una amistad entre Perón y Enrique muy firme. En 1949 y 1951, Discépolo escribe y actúa por última vez en dos películas, Yo no elegí mi vida y El hincha. El hincha, el sufrido personaje de las tribunas, es el tema escogido para una nueva gran película cómica de Argentina, Solo Film. Enrique Santos Discépolo encarna al protagonista y confiere al popular personaje toda la gracia que emana de su apasionamiento. El hincha, protagonizada por Enrique Santos Discépolo y dirigida por Manuel Romero, contiene coloridas y bien logradas escenas del ambiente futbolístico. Enrique, como apasionado de lo popular, se interesaba mucho en el fútbol. Y él decía, yo sigo una línea, Boca es pueblo, los demás son otras cosas. Pero nunca fue una cancha. Él agarró al día de hoy, miraba los resultados. Había quedado un poco como paradigma del hincha en el campo del fútbol, ¿no? Ese personaje que no piensa, que es puro corazón, puro sentimiento, que es el solo toda la barra brava. ¡Vecinos! ¡Bomberos! ¡Decidan contra Suárez! ¡No pasen el descenso! ¡No te lloré por eso! ¡Bomberos! ¡Bomberos! Hacia 1951, fecha del estreno de El hincha, el gobierno de Juan Perón lleva 6 años en el poder. Discépolo manifiesta públicamente su simpatía con la política de justicia social que lleva adelante el peronismo. Enrique, en la política, en la vida, en las amistades, se zambullía desde un trampolín. Después se fijaba si había agua, pero se zambullía. Discépolo en realidad nunca se acercó a la política ni a las ideologías, profundizando en ellas, sino va marcando allí lo que me parece que va a ser el centro fundamental de su psicología y de su parte afectiva, es decir, una sensibilidad social muy notable. Discépolo vio con mucha simpatía el movimiento peronista precisamente como una superación de la Argentina, del fraude, la hipocresía, los negociados. Es un peronista, pero no es un peronista acrítico, como eran muchos de los peronistas de aquellos años. Nació una amistad entre Perón y Enrique, muy firme. Enrique visitaba, no la Casa de Gobierno, porque creo que fue una sola vez, sino la Quinta de Olivos. Ahí surge la amistad con Eva también. Él era amigo de Eva Perón, pero amigo en serio. Y nunca le pidió nada, ni le pidió nada a Perón. Hasta que se produce una circunstancia muy especial, que es la cercanía a las elecciones
del 11 de noviembre de 1951, las elecciones donde se va a producir la candidatura, la reelección de Perón. Entonces él está haciendo Blum cuando un día lo llama a Paul, que era Raúl Alejandro Apol, que era la figura que manejaba toda la prensa en ese momento, ¿no? Desde el gobierno. Cuando Apol lo presiona para que haga un programa de radio de propaganda política en un año electoral, Discépolo aparece en medio de la tormenta política, haciendo un programa que originalmente se llamó Pienso y digo lo que pienso, y que terminó siendo, para la memoria de todos los argentinos, el programa de Mordisquito. Porque este gobierno, en vez de seguir lo clásico que era tan cómodo, se metió en el tembladeral de las revisiones. En el tembladeral de las revisiones, alcanzando a cada uno la proporción de dicha que le corresponde. Revolución gloriosa que se alcanzó con el esfuerzo de unos cuantos para felicidad de todos. Su intervención en Mordisquito, el programa, fue por presiones de la gente que en ese momento estaba en la secretaría encabezada por Apol. Me dijo a mí en forma confidencial: tú sabes cómo pienso yo, lo que pienso yo. Claro que sabía, era hombre de izquierda, y contigo puedo hablar tranquilo de que no me vas a vender. De que no me vas a vender. Él hacía eso a la fuerza, para salvar el puchero. Porque me decía a mí: si yo no hago esto, entro en desgracia. Y si entro en desgracia, no trabajo en ninguna parte. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, Mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Él le está hablando a Mordisquito, pero le está hablando para que Mordisquito lo comprenda. Decidió adoptar este nombre para caracterizar, para denominar al opositor, o como lo llamaba Eva Perón en esos años, el Contreras. Lo criticable de Discépolo, a mi juicio, es que Mordisquito no podía defenderse. Mordisquito no estaba. Él hablaba con él, le reprochaba cosas, le mostraba los logros del régimen peronista, pero del otro lado no había una voz que pudiera oponerse, que pudiera rectificarlo, que pudiera contradecirlo. El efecto que produjo fue positivo desde el punto de vista de la campaña del gobierno, pero para él personalmente fue tremendo. Él había bajado a la arena política sin coraza, y entonces se encuentra con que, bueno, se encuentra con que un día recibe un paquete con discos rotos, suyos. Discépolo, de un día para otro, se dio cuenta que no podía entrar a cualquier restaurante sin que lo silbaran, que no podía caminar libremente por la calle corriente sin encontrarse con algún viejo amigo que le retirara el saludo. Él estaba apesadumbrado, sobre todo la política le cambió los amigos, y los amigos realmente, los verdaderos amigos de él, los que él presentía que eran sus amigos, le dieron vuelta la cara. Yo se lo va a ver a Perón y le dice que se va del país, que la tensión que él está soportando no es posible, que se va del país. Perón le dice: bueno, le consigo pasaje. No, se mueve en un barco de carga, no quiero hablar con nadie, no quiero ir ni en un transatlántico ni nada. Bueno, pero ¿qué va a hacer? No, dice, me voy con algunos derechos de autor, me tengo que alejar. Discépolo pensó que Mordisquito podía quedar atrás, que Mordisquito podía olvidar, que Mordisquito lo podía perdonar, pero en realidad Mordisquito, que ya casi no hablaba y ya estaba en otra y no le interesaba la suerte de Discépolo, había golpeado a Discépolo de manera fatal y trágica. Yo creo que se puede morir de tristeza, Enrique, por diversas razones, una de ellas políticas, por lo hostigado que estaba. Entró en una depresión tremenda. Discépolo muere el 23 de diciembre de 1951. Deja varios tangos inconclusos
entre ellos Fangal, que concluyen en 1959 los hermanos Homero y Virgilio Espósito. Fugí, porque creí que allí inventé el honor. Ungí, que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo aquí cuando presumo que salve el amor, ya que ya fue quien a trompadas me rompió las penas. Discípulo está vivo no solamente en el tango, cuando los Piojos graban Gira Gira, o cuando Baglietto graba Cambalache, o cuando Caetano Veloso graba Cambalache en un teatro, bueno, evidentemente pasa algo con Discípulo más allá del tango. Tenía tanta visión que todavía hoy seguimos con el Cambalache a cuestas. ¿Y a quién no le pasa en las letras de los tangos dramáticos lo que Discépolo escribió hace 30 años atrás? Si uno para a un adolescente por la calle y le pregunta ¿quién escribió Cambalache?, va a decir Discépolo inmediatamente. Si uno le pregunta a un joven, a un adolescente, ¿quién escribió La última kurda?, difícilmente sepa el nombre de los autores. El día que salía el cortejo de Saray, Alfredo Gobi me abrazó, Gobi, y me dijo: se va Enrique, que hacía chistes para que se rieran los tontos y pensaran los sabios. Esa es la definición exacta. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta y abrazaba aquel poco muñeco de acerril. No ves que están bailando, no ves que están de fiesta. Vamos, que todo duele, viejo Discépolo. ¡Qué alegría, Buenos Aires! Vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo. Viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Suena un fuelle melodioso en el palco de un salón y a las pibas